En sesión de cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por el edil municipal José Antonio Hernández Fraguas, se sometió como asuntos en carteras el punto de acuerdo con número de oficio REDEVL-65-2017, suscrito por el ciudadano Paulino Jesús Ruiz Olmedo, regidor de Educación y Desarrollo Económico, Vinos y Licores, quien propuso al cabildo municipal se lleve a cabo una acreditación para las personas que prestan sus servicios como estibadores en la central de abastos. Esto con la intención de dar seguridad a su trabajo por parte de las autoridades y de esta manera no ser desplazados. Dicho punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Hacienda y Mercados por instrucciones del presidente municipal para ser analizada y en su caso aprobada durante la próxima sesión de cabildo. Dado para esta sesión es el punto de acuerdo con número de oficio 112/2017, suscrito por el regidor Eduardo Reyes Santiago, titular de Seguridad Pública y Tenencia de la Tierra de este municipio, por medio del cual pone a consideración de este honorable cabildo que el callejón que comunica a las escaleras del Fortín con Ignacio Comonfort en la circunscripción del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez lleve la denominación Callejón Rubén Vasconcelos Beltrán. Punto de acuerdo que es de su conocimiento y está a su consideración. Como segundo punto de acuerdo se presentó el oficio 0112/2017, suscrito por el regidor de Seguridad Pública y Tenencia de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago, quien puso a consideración del cabildo que el callejón que comunica las escaleras del Fortín con Ignacio Comfort lleve como nombre oficial Callejón Rubén Vasconcelos Beltrán. Esto como reconocimiento a la distinguida trayectoria del oaxaqueño honorable. José Antonio Hernández Fraguas, edil municipal, destacó que el proyecto será trasladado a la Comisión de Nomenclatura para que se busque una ubicación adecuada para el nombramiento del maestro Vasconcelos, para que el nombramiento del maestro Vasconcelos esté debidamente homenajeada y reconocida en la ciudad. Para hacer un comentario, me parece que el punto propuesto tiene, por supuesto, todo sentido y yo me sumo a este planteamiento. Sin embargo, si no tiene inconveniente, la propuesta sería turnar el proyecto a la Comisión de Nomenclatura y solicitando, por supuesto, que se busque una ubicación que permita que el maestro Rubén Vasconcelos Beltrán esté debidamente homenajeado y reconocido en nuestra ciudad. El planteamiento concreto sería que se revisara en desarrollo urbano si el andador, que son precisamente las escaleras que conocemos como las escaleras hacia el Fortín, si no tiene nombre, que pudiera a ese andador denominarse andador Rubén Vasconcelos y a este callejón, pues callejón de este andador, dependiendo de lo que decidan en la comisión correspondiente. Yo me permitiría solamente ampliar un poco la propuesta, tratándose de un nombre que efectivamente ha dado y dio mucho a nuestra ciudad de Oaxaca especialmente, y que este espacio está ubicado dentro del centro histórico en donde él pues caminaba y recorría con el turismo y con los visitantes, con los investigadores y con los estudiantes permanentemente las calles de nuestra ciudad. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.